Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de tuveterinario.info. Bueno, pues ya está aquí la primavera y, bueno, pues entre otras cosas, aparte de que viene mejor tiempo, con alguna temperatura, más solecito, pero también nos llegan otros problemas como son las tan temidas alergias y, bueno, pues estos problemas de tipo alérgico van a ser tan frecuentes en nuestros perros como lo son en las personas. Pero antes de nada, como siempre, me gusta recordaros que si queréis ser los primeros en recibir este tipo de videos informativos, no dudéis en suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita. También podéis seguirnos a través de Instagram. Como decía, vamos a hablar hoy un poquito de las alergias. Podríamos definir la alergia como una alteración de nuestro sistema inmune que va a dar lugar a que aparezca una respuesta inadecuada frente a sustancias que normalmente el cuerpo debería de tolerar. Y esta alteración va a dar lugar a una serie de sintomatología, entre la que va a destacar los problemas dermatológicos, los problemas de la piel, que va a acusar con un enrojecimiento, con inflamación y picor de esta piel. Las alergias pueden ser de varios tipos. En principio, las alergias pueden ser temporales, como puede ser, por ejemplo, una alergia a la picadura de pulga, en la que se va a producir una reacción alérgica cuando está presente la pulga, cuando ha picado la pulga, pero una vez que controlemos la presencia de pulgas y controlemos ese picor inicial, va a desaparecer el problema. También tenemos una alergia temporal, el caso de las alergias al polen de alguna planta, como puede ser las gramíneas o el olivo, por ejemplo, que conocemos tanto, por ejemplo, en nuestra tierra como es Andalucía. Y vemos que mientras que estamos en época en la que hay polen de las gramíneas o de olivo, va a haber problemas de tipo alérgico y cuando ya desaparece la polinización vuelve otra vez a normalizarse la piel y no va a haber más problemas hasta la siguiente estación de polinización. En otras ocasiones las alergias van a ser permanentes, como va a ser el caso de las alergias alimentarias, por ejemplo, o el caso de alergias, por ejemplo, a los ácaros del polvo, que siempre van a estar presentes, y por lo tanto estos problemas alérgicos se van a manifestar durante todo el año, aunque va a haber épocas en las que puedan tener mayor o menor intensidad. Cuando nuestro perro tiene alergia, ya digo que puede presentarse de varias formas, con problemas de tipo, bueno, pues respiratorio, con rinitis, conjuntivitis, pero por problemas de tipo digestivo, pero sobre todo los problemas más habituales van a ser a nivel de la piel, en la que se va a producir una inflamación y la aparición de un picor que va a ser bastante intenso. Al principio este picor se puede localizar en alguna zona corporal y vamos a notar que nuestro perro puede rascarse la zona de los labios o los párpados, cabecea o se rasca los oídos, puede haber lamido en la zona de los carpos, lo que es la parte externa de las muñecas de los perros, y después, bueno, esta alergia se puede ir generalizando y puede extenderse al resto del cuerpo. Al principio, cuando es un problema más inicial, vemos solamente que nuestro perro se rasca y no notamos ninguna otra cosa y no le damos importancia. Y va a ser cuando ya aparece esa inflamación y ese picor exagerado, esas lesiones que se produce el perro por un rascado y un mordido en la piel, cuando ya nos preocupamos y acudimos a la consulta. Vemos que hay una inflamación de esta piel que, dependiendo de la cronicidad del proceso, pues puede ser más o menos intenso, ya que en principio yo digo que había un enrojecimiento, una leve inflamación, pero después aparecerá una inflamación severa, lo que se conoce como un hiperqueratosis, y un aumento de la pigmentación de la piel, una hiperpigmentación, y esa piel va a tener un tacto untuoso, un tacto oleoso, como un tacto graso, y todo esto se va a deber a, bueno, pues sobre infecciones normalmente debido a agentes como son las malasecias. Entonces ya digo que puede haber un caso incipiente en el que apenas nada más que notamos el picor, hasta ya los casos, bueno, más crónicos en los que vemos todo este tipo de lesiones. Lo ideal no es esperar a que nuestro perro tenga estas lesiones para acudir a la veterinaria a ver qué le está ocurriendo a nuestro perro. Hay, aparte de los problemas alérgicos, más causas que pueden originar picor en la piel del perro, y por lo tanto lo ideal es diagnosticar qué está provocando picor a nuestro perro realizando las pruebas pertinentes, y una vez que diagnosticamos que nuestro perro tiene una alergia, hay que intentar instalar el tratamiento oportuno. En ocasiones vamos a poder solucionar el problema. Si nuestro perro es alérgico a la picadura de pulga y controlamos las pulgas, tenemos controlado el problema de alergia a nuestro perro. Nuestro perro sigue siendo alérgico a la picadura de pulga, pero como no le pican las pulgas, obviamente no va a haber ningún cuadro de tipo alérgico. En otras ocasiones no va a ser posible. Perros que sean alérgicos, por ejemplo, a los ácaros del polvo o a algunas plantas, no podemos evitar que nuestro perro esté en contacto con los ácaros del polvo, ni que, bueno, pues llevárnoslos a otra zona donde no haya ese polen. Entonces, bueno,
pues habría que recurrir, ya digo, a ciertos tipos de tratamientos, y tenemos una batería de tratamientos que se puedan utilizar, y siempre deben de consensuarse con entre el veterinario y el cuidador del perro sobre, bueno, pues cuál es el más adecuado para cada caso en concreto, tanto por el tipo de medicación que es, como por, bueno, pues los costes que pueda llevar un tratamiento a largo plazo del perro. Tenemos tratamientos a base de corticoides que van a bajar la inflamación y quitar el picor, tenemos tratamientos inmunomoduladores, tenemos vacunas específicas para el alergeno que está provocando la reacción alérgica, lo que se conoce como la atopia del perro, tenemos vacunas con anticuerpos monoclonales. Todo esto, ya digo, que va a haber una batería de productos que van a tener sus potenciales efectos secundarios y van a tener mayor o menor coste, y por lo tanto todo esto, ya digo, que hay que consensuarlo entre el dueño o el cuidador y el veterinario para ver cuál podemos utilizar, bueno, pues mejor para nuestro perro. Recordad que en muchos casos la alergia no se cura, la mayoría de los casos no se cura la alergia, pero sí se trata. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro perro, aunque no tenga picor, aunque no tenga ningún tipo de sintomatología, va a seguir siendo alérgico, pues lo tenemos controlado. Y aquí lo importante va a ser precisamente eso, que tengamos controlados los síntomas de la alergia. Nuestro perro será alérgico, pero como no hay picor, no hay inflamación, no se producen lesiones en la piel, nuestro perro está completamente sano, y esto es lo que se busca. Hay que recordar que la alergia es una de las causas que bueno, pues disminuye muchísimo la calidad de vida de nuestros perros, ya que el picor puede llegar a ser muy intenso, va a estar en nuestro perro continuamente rascándose, va a estar lamiéndose y mordisqueándose, por ejemplo, zonas que vamos a ver nosotros, las manos, vamos a ver esos perros, sobre todo los perros de razas claritas, blancas, en las que vamos a ver que tienen los carpos de color marrón, o la zona de los labios o de los ojos de color marronáceo, debido a, bueno, pues esa inflamación, ese lamido y a ese lacrimeo, por ejemplo, en la zona de los ojos. Todo esto va a disminuir mucho la calidad de vida de nuestros perros, y por supuesto también va a alterar la calidad de vida de sus cuidadores, ya que, bueno, eso es bastante doloroso ver a nuestro perro cómo está sufriendo con ese picor continuo, cómo se está rascando continuamente, cómo aparecen esas lesiones por rascado, y esto, ya digo, que también llega a afectar a los cuidadores. Por lo tanto, cuando aparezca un cuadro de picor en nuestros perros, lo ideal es, bueno, pues intentar diagnosticar cuanto antes cuál es la causa y ponerle el remedio antes de que, bueno, pues esto vaya a cronificarse y cueste tanto más trabajo el controlarlo, como que, ya digo, que altere la calidad de vida de un perro que no tendría por qué. Pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página tuveterinario.info, y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.